Muy buenas noches, amigos. Hoy tenemos un programa verdaderamente interesante desde el punto de vista realmente deportivo. Hoy nuestro invitado de honor es el profesor Enrique Bravo, a quien le damos la bienvenida. Enrique, me da mucho gusto saludarte. Igual, muchas gracias por la invitación. Ahora, antes de iniciar, yo quisiera que escucharan nuestros amigos de quién se trata, quién es el profesor Enrique Bravo. Así es de que, adelante. El profesor Enrique Bravo López, seleccionado nacional de gimnasia de Cuba, participó en los Juegos Olímpicos de Moscú 80, Panamericano 79, Centroamericano 78, medallista y campeón por equipos en el Mundial de Texas en el 79, distinguido como mejor atleta en el 78 en Estrasburgo. Actualmente siendo egresado como licenciado en Cultura Física del Instituto Superior Manuel Fajardo de La Habana, Cuba. Es expositor en seminarios y talleres de gimnasia y el desarrollo físico en general. Ha participado en más de 30 eventos a nivel nacional e internacional. Es conductor máster del Sistema de Capacitación y Certificación de Entrenadores del CICET de la CONADE. Creador y director general de Gimnasia Armónica en Movimiento, además de ser asesor técnico y metodológico en varios gimnasios como el Casablanca, Paulet, Benito Juárez, CONADE, CARDF, Guadalajara, Tijuana, Baja California, etc. Entrenador de niños para el desarrollo de habilidades motrices de Pumitas de la UNAM. Preparador físico de los bailarines en la Escuela Nacional de Danza IMBA durante 4 años. Terapeuta de medicina tradicional china y reconocido rehabilitador físico deportivo, así como es profesor también de Tai Chi y Chi Kung. Pues mi querido profesor, y todavía queda algo de tu currículum y me da mucho gusto saber. Gracias. Porque tú vienes de una camada extraordinaria de atletas cubanos. Pero además, lo más importante es de que has participado mucho en México. Sí. Y estás teniendo muchos programas y cosas que son verdaderamente importantes para el deporte. Para iniciar, mi querido Enrique, yo quisiera preguntarte tu experiencia aquí en México. ¿Tú cómo ves el deporte aquí en México? ¿Qué has visto? Bueno, pues primero muchísimas gracias por invitarme al programa. Enrique. Gracias, sobre todo, pues... hace mucho rato que no nos veíamos, me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes en esta experiencia. Uh-huh. La experiencia mía en México es precisamente vino dada por el carácter del deporte. Nosotros en el año 1994 uh-huh. vinimos por un convenio INDER con ADE para trabajar en la dirección metodológica. Tuve en aquella oportunidad la posibilidad de trabajar 10 años como jefe de entrenador en la Universidad Autónoma de México. Es lo que vine como función. Viví una experiencia muy bonita en esa institución, una universidad que tiene un renombre nacional e internacional extraordinario. Y tomaron muchos logros y allí empezó esta idea del deporte. Mi deporte específico, la gimnasia artística, era un deporte que tenía ya bastante auge en México y automáticamente por los resultados que Cuba había tenido a nivel internacional en este deporte, en los intercambios de colaboración empezamos a hacer ese trabajo. Realmente para la época el deporte en sí, y en especial la gimnasia en México, todavía no tenía un gran nivel de resultado. Habíamos tenido la oportunidad de estar en muchos eventos aquí, como el Juego Panamericano del 75, habíamos competido en el Campeonato Mundial Universitario del 79, y bueno, pues conocíamos a México ya de alguna manera, pero nunca habíamos entrado en el orden profesional. Teniendo yo los resultados de académico que tuve en el instituto, porque terminando mi vida deportiva, pues automáticamente cubrí lo que fue la preparación de cuarto y quinto año de la especialidad de mi deporte en el Instituto Superior de Cultura Física, y ya la gente me conocía desde el punto de vista de especialista de la modalidad, claro. Para poder trabajar en muchos países de América, y en uno de los que vine a trabajar fue en México, ¿no? Aparte de otro lado. Si hablamos un poco del deporte en México, pues México tiene algo que es importante. Tiene en cierta medida una tradición deportiva muy grande, que cuando uno se pone en función de ese tipo de trabajo,
en cierta medida puede saber de dónde vienen ellas. Bien. Si nosotros pensamos en México desde el punto de vista deportivo, uh-huh, quiere decirle que de los primeros juegos modernos de la gimnasia ya estaba en participación. Ya estaba en participación. Uh-huh. O sea, desde Pierre de Coubertin ya, uh-huh, ya México tenía varios deportes, uh-huh, en los que ellos hacían participación. Pero lo que identifica extremadamente el movimiento deportivo en México es haber tenido, desde ese punto de vista, uh-huh, la posibilidad de luchar mucho en el continente, uh-huh, y haber organizado, o sea, ser el precursor de la organización de los Juegos Centroamericanos en el año 1926. Sí. Eso de antemano le da una trayectoria determinada a México como un país con alto nivel de trabajo, un gran promotor deportivo, y automáticamente desde todas esas etapas, incluso antes de los Juegos Panamericanos, ya México tenía esa trayectoria. La otra gran acción que lo marca en el sentido ha sido hasta ahora, porque todavía ni siquiera ha pasado otra, ¿no? El único país de América Latina que ha tenido unos Juegos Olímpicos en organización en el año 1960. El próximo año le empata a Brasil, ¿verdad? Pero bueno. Pero sí, entonces, eso de antemano pues le da a México una seria entendimiento a nivel internacional respecto al deporte, es una presencia deportiva. Y bueno, sobre la pregunta que me estás haciendo, yo siento, uh-huh, que por ahí viene, ¿no? México siempre ha estado en la historia del deporte en una posición privilegiada en el orden del continente, y automáticamente pues esa es la realidad, solo que en el tiempo pues ha ido perdiendo quizás algunas posiciones en el orden de resultado, uh-huh, y muchas de esas cosas tienen razones de por qué han sucedido. Y entonces, pues todo ese intercambio deportivo ha ido en un alto nivel de crecimiento, y actualmente pues se tiene grande nivel de experiencia en ese trabajo deportivo, y espero que así sea. Los Juegos Olímpicos del pasado ciclo, que fueron los de Londres, dieron a la palestra deportes que quizás México no entendía que tenía, como el caso del arco con flecha, el tiro con arco, sí. Y otros deportes que no eran de tradiciones, como el caso del clavado y otros, pero tiene un gran movimiento deportivo. Siento que el país ha hecho bastante trabajo en el orden del deporte con centros de alto rendimiento. Solo falta quizás una estructura de organización metodológica en la formación para la detección de talentos y encontrar las vías para mejores resultados. Fíjate que con la experiencia que tú tienes con relación también a rehabilitación física, yo platicando con José Figueres, que te decía, compañero periodista de el periódico La Vanguardia en Barcelona, a quien le mandamos un saludo muy, muy afectuoso y que le agradecemos mucho que nos esté viendo, él me decía algo que allá en España admiran mucho el sistema y el método cubano para la rehabilitación de los atletas de máximo rendimiento. Yo tengo entendido que tú eres director general de un gimnasio aquí en México y que te dedicas a la rehabilitación también. En ese sentido, ¿nos podrías platicar ese tema? Porque me parece muy, muy interesante. Qué bueno, sí. Mira, Armonía en Movimiento, que es como se llama el espacio, es el nombre del gimnasio. El nombre del gimnasio. ¿Y dónde se encuentra? Estamos ubicados en la calle del Dr. Velasco número 193, bien, esquina con Avenida de Cuauhtémoc, en la frontera entre la Roma y la Doctores. Y es un espacio que ya tiene 10 años de trabajo, uh-huh, o sea, uh-huh, saliendo nosotros de la dirección de la Escuela Nacional de Danza, decidimos abrir un espacio en la que, basado en la experiencia que había tenido con la actividad deportiva y la actividad de las artes escénicas, me diera la oportunidad de compartir de manera social el concepto de rendimiento, tanto en estas artes escénicas como en el deporte, pero en el concepto más generalizado de la población, porque muchas veces la gente cree que no está al alcance de ello el poder entender conocimiento de trabajo de alto rendimiento. Entonces hicimos un espacio chico, un espacio en el que tuvieron la oportunidad de compartir con ellos estas ideas, y fuimos enlazando varias unidades en tres direcciones, porque yo siento que la cultura física general de una persona es la que le puede dar sueños de pensamiento en el concepto de rendimiento o en el concepto de rehabilitación, el concepto de lo que queramos decir.
Entonces, en ese sentido, basado un poco en la formación que tuve en Cuba de nuestra carrera, porque la carrera en Cuba es licenciatura en deporte, cultura, educación física y recreación, o sea, incluye casi todos los ámbitos. Yo quise bajar de esa unidad de alto rendimiento en la que viví durante muchísimos años con atletas de alto nivel de exigencia mundial para poderlo compartir un poco más a nivel social, ¿no? Para que allí donde la gente no tenga el nivel de información, de conocimiento de la práctica deportiva, pueda hacer algo. Y entonces hicimos este espacio, que ahí ha estado, ha ido creciendo de manera llegamos en cierta medida a manejar los 5 niveles del trabajo de la vida de la cultura física en movimiento para el trabajo, de educación física, deporte, recreación, rehabilitación y capacitación como una unidad en toda. Es el principio básico que tenemos en ello, lo manejamos de manera integral. Yo no tengo separado a las artes escénicas del deporte, ni del circo, ni de la rehabilitación. Todos tienen una unidad y en ella pues también tenemos un concepto de proceso de rehabilitación, por el hecho de que la lesión es una consecuencia de un desequilibrio técnico o algo, y automáticamente siempre en él podemos encontrar las vías para la rehabilitación. Desde hace más de 25 años he entrado en la medicina tradicional por las vías que había tenido, unida ya a la experiencia del conocimiento fisicoterapéutico que la carrera misma te imparte, y los cursos de posgrado y de maestría que había ya desarrollado en el orden de rehabilitación me daban, pero vi vías extraordinarias en el concepto de la rehabilitación, primero puesta en la práctica por algunos problemas fisiológicos que tuve que resolver, y automáticamente la gente se ha sentido a gusto en el concepto de la rehabilitación a través de la medicina tradicional, y tiene todavía mucho campo que enseñar ella por delante. Escuché en la voz de Xochitl, que nos leyó tu currículum, que tú también eres especialista en la medicina china. Uh-huh. Y también eres profesor de Tai Chi. Hablo de ese aspecto y te quiero preguntar, porque eso es verdaderamente un boom que ha sido aquí en México, esas uh-huh. técnicas. Sí. ¿Nos podrías hablar? ¿Es parte de ese concepto, contexto general que tú le das a la preparación? Sí, claro. Mira, si lo hablamos desde el punto de vista integral, uh-huh. hay algo que decir desde el punto de vista filosófico. O sea, bien. No se puede apartar el concepto de la rehabilitación en las culturas orientales uh-huh. si no se une en su integridad. Bien. Y yo siento que ese es uno de los elementos que la identifica, porque cuando tú tienes ese nivel de identificación, donde da, ¿no? Las culturas orientales nunca se apartaron en unidad de los procesos marciales, de los procesos religiosos, de los procesos médicos, ni de los procesos propiamente del trabajo para la población. O sea, entonces, las artes marciales, la religión, la filosofía y la medicina complementan una unidad en cada uno de ellos. Entonces, lo que yo pueda estudiar en un concepto filosófico de algo, digamos, de la filosofía taoísta de Lao Tse, pues automáticamente lo ve en todo el concepto, en el concepto marcial, lo ve en el concepto religioso y lo ve en el concepto médico, ¿no? Y entonces todo está integrado. Y eso es a lo que yo le veo, porque el ser humano es un ser biopsicosocial. Correcto. Entonces automáticamente tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Y la unidad de base de ese trabajo en cualquier proceso de rehabilitación uh-huh. tiene una correspondencia. Yo no puedo apartar un problema del estómago de un proceso de una ansiedad. Bien. Y ellos lo pueden entender. Y bien. Entonces es posible que esa unidad sea la que tenga una correspondencia superior. Porque en el orden propio de la estructura energética universal, así somos. Uh-huh. Partículas que se han estructurado en sistemas uh-huh. que se mueven por energía, que se ordenan en la mente y que se desordenan por los procesos de la mente. Toda esa unidad entra al concepto holístico de toda la formación. Entonces, el utilizar una serie Qigong, el utilizar un concepto médico de trabajo de acupuntura o de la técnica para trabajar en el orden médico, el concepto de la holística de la alimentación y la medicina a través de medicina verde, todo va ligado. Claro. Y en esa unidad yo encuentro un determinado nivel de equilibrio que es lo que en el fundamento al final da. O sea, al final todo se convierte en desequilibrios
energético que producen disfunciones dentro del cuerpo y que automáticamente ellos tienen que tener una lógica para poder de esos desequilibrios concubinar dónde están los excesos y la deficiencia hasta que se equilibren y vuelva a la función natural del trabajo. Y entonces el Tai Chi a mí me cautivó, o sea, yo durante los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008, lo pudimos ver muy practicado por muchas personas en los parques, y es un Tai Chi con raqueta, o sea, es una modalidad que está, no se ve en toda América, yo creo que no, en América no lo he visto todavía. No se encuentra el material. Como si estuvieran jugando tenis o bádminton. Imita una raqueta, iba a traer una para la estudiar, pero que la semana no trae. Como imita una raqueta de bádminton, solo que en vez de tener cuerda, lo que tiene es una membrana en la que tiene que controlar el trabajo de la pelota. Los movimientos. Sí, en los últimos años del trabajo con ella, yo la he utilizado mucho en los procesos, precisamente de esos procesos que tienen limitantes en el concepto osteoarticular, para poder hacer mucha función, porque realmente tiene base el trabajo de los ejercicios para movimientos de casi todas las articulaciones. Pero ella tiene un concepto atrás definido también, un alto nivel de qué, de meditación activa para el proceso de concentración a que la pelota no se caiga, y eso automáticamente ha dado muchísimos resultados. Tenemos clases bien establecidas para esa idea. Ya estoy haciendo la posibilidad de cooperar con muchas instituciones para que puedan poder tener la raqueta ahorita yo la estoy comercializando de China, porque no las hay en América, ni siquiera en Estados Unidos la venden, pero la venden a costo extremadamente elevado. Yo acabo de estar en China hace poco para traer un bloque como de 100 raquetas para entrar a los grupos de este tipo de trabajo. Se están abriendo a los círculos sociales, que una de las oportunidades que podía darnos estos espacios es eso, saber que existen esas técnicas que pueden ser extremadamente muy bien utilizadas. Yo ahorita estoy trabajando incluso con un grupo de invidentes, porque trabaja mucho en el concepto de la orientación espacial con la raqueta, y yo creo que el punto que tocaste es importante, porque la gente está muy motivada con esta actividad. Y yo la tengo también como un complemento en los procesos de rehabilitación, que son súper importantes. Maravilloso, maravilloso. Espero que nuestros amigos, muchos entrenadores de fútbol que nos hacen el favor de vernos, estén escuchando esto. Porque definitivamente estas técnicas, esta nueva manera de a ciencias aplicadas al deporte, creo que sí se han aplicado en México, desde luego. Ustedes, cuando llegaron aquí, que hicieron el convenio con las autoridades mexicanas, pues yo vi, por ejemplo, en Chihuahua, cómo trabajaron tus paisanos cubanos, aunque ya eres mexicano y me da mucho gusto decirlo. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias. Y pero todos estos conocimientos sí deben llegar a las federaciones, a los clubes, claro. Y no nada más al aspecto profesional o de alto rendimiento, sino en general, como tú lo estás haciendo, porque esto da un gran beneficio social, ¿no? Claro. De mejores ciudadanos, porque el deporte se ha olvidado esa esencia, y allá en Cuba parece ser que fue lo primero que cuidaron, ¿verdad? Que el sentido social y educativo del deporte, ¿no? Yo creo que así es. Ahorita yo estoy en un proyecto que está intentándose avalar por la Asociación de la Gimnasia del Distrito Federal sobre algo que para mí es un sueño, y yo me siento como que, ¿cómo se llama esto?, movido a dar ese aporte que no se da. Bien. Nosotros hicimos un proyecto de trabajo en el año 1996 en Ensenada, y de ese proyecto de trabajo que se trabajó para la relación de detección de talentos en el trabajo de las escuelas en las primarias, salió de ahí de antemano, salió una camada de muchachos que después en los años apareció lo que fue el primer finalista mundial con medallas en México, fue Daniel Corrales. O sea, de esa gran camada de ese resultado. Entonces, yo siento que ese proyecto, lo hemos hablado en varios ciclos de direcciones de la federación, y ahorita lo que estoy tratando es que la gente entienda de la necesidad que hay de cómo trabajar con las escuelas. Los programas de educación física escolar en México deben tener una tendencia modificable. Hemos trabajado mucho con la Secretaría de Educación Pública y en cierta medida el programa de educación física tiene que dar direcciones fundamentales para poder sacar
talento para el trabajo deportivo. Siento que hay un programa muy bonito ahí y podemos trabajar por ahí. Así es. Pues mira, nos están se nos fue como agua, mi querido profesor. Nos vamos al corte de nuestro primer bloque. Regresamos sobre ese tipo de trabajo, porque el tema es tan extenso y tan interesante que, amigos, ahorita regresamos. Gracias. Propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Pues bueno, la verdad es de que, como suele suceder en los cortes, qué interesante se pone. De por sí el programa está muy interesante, se darán cuenta, amigos, que hoy estamos hablando de lo que más necesitamos en México. Ese orden, esa idea, porque el conocimiento existe,
Por ejemplo, el trabajo que hace el profesor en su gimnasio de armonía y movimiento es verdaderamente extraordinario. Quisiéramos preguntarte, ¿nos podrías hablar un poco más a fondo de esta labor y de este trabajo que has venido realizando? Claro, armonía y movimiento se abrió como digo, como esa intención de trabajar en casi toda la unidad de la población. Nosotros tenemos servicios de trabajo desde psicoprofilaxia de la maternidad hasta adultos mayores en condiciones de todo tipo. Incluyendo atletas, tengo entendido. De hecho, ¿no? Sí, yo he tenido atletas que todavía me siguen en la condición. Acabo de venir del campeonato mundial de Touch Modern, es un evento de carreras de larga duración con dos mexicanos que por primera vez en la historia entran en estos eventos, en Las Vegas, Nevada. En los primeros mexicanos que logran 50 millas durante un recorrido, un evento muy exigente. ¿Es muy de 10 pruebas? Es más que el triatlón. A ver, la prueba cuenta mucho más que el triatlón, es un evento muy fuerte. Es un evento que cuenta de un recorrido de 5 millas con 21 estaciones diferentes de escalar, lanzarse y todo. Durante 24 horas, el que mayor cantidad de millas recorra durante ese... 24 horas. Durante 24 horas constantes, o sea, hay que no se puede detener durante todo el trabajo. Entonces es un evento muy fuerte, en una condición bastante exigente. Dos mexicanos entraron ya en el top 10 de los 50, o sea, eso es de 1400 que participaron en el evento. Eso son cosas muy importantes de hablar. Yo siento felicidades a Alan y a Roberto que pudieron entrar en esa. Ojalá y algún día los tengamos aquí, Un día se los traigo a ustedes. Sí, merecen ese tipo de atletas. No todo es ni box, ni fútbol, ni también nuestro deporte y deportistas merecen eso. Y entonces, armonía y movimiento, lo comprendí bajo esa dirección, ¿no? Bien. Trabajamos nosotros no solamente para la cultura del deporte, sino para la cultura del conocimiento del movimiento físico en el cuerpo de todas las edades. Desde la psicoprofilaxia y la maternidad, hacer el trabajo de cómo preparar a la madre para la formación del bebé en criterio de base de trabajo de ejercicio, hasta adultos mayores, señores que están ahorita en trabajo de los 80, 90 años trabajando en ejercicios determinados, entre ellos estas bases de trabajo de Qigong y Tai Chi, que tienen unas tradiciones muy milenarias y que tienen unos resultados extraordinarios. Y entonces es lo que llevamos nosotros. Tenemos un equipo de trabajo que lo he ido formando durante estos 10 años. Ya tienen trabajo en muchas direcciones, porque desde la formación de instructores, claro, de capacitadores. De hecho, es mi razón, formación de ellos, para que entren a la formación de equipo, y aunque tenemos espacios chiquitos, abarcamos mucho a nivel de casi todo el estado, y bueno, en el orden internacional me muevo yo un poquito más con esa dirección para ello. Entonces, automáticamente tenemos más de 10 escuelas de danza en las que trabajamos. Hoy me acaba de hablar el director que trabajó conmigo precisamente en Armonía y Movimiento, Rodolfo, ahí te estoy mencionando. Saludos. Porque me está pidiendo para hacer todo un proyecto de trabajo de acrobacia con la Escuela Nacional de Danza en la que trabajé 5 años con ellos. Y automáticamente, pues, en el IMBA, o sea, en el CNA, en el IMBA. Trabajé 5 años con todo el programa de condición física dentro del IMBA. Han salido bailarinas que están bailando en muchas compañías a nivel internacional ahorita. Y todas esas conexiones las tenemos. Entonces, trabajamos con niños, trabajamos con bebés, trabajamos con jóvenes, trabajamos con acróbatas, trabajamos con bailarines, trabajamos con adultos mayores. Porque todo es movimiento al final. Todo se convierte en esa armonía y movimiento. Y automáticamente, pues, la gente también se entra a los programas de rehabilitación cuando tiene. ¿Y vas a ampliar? Porque, pues, me dices que local. Fíjate que sí, la gente me ha dicho cuál es la razón por la cual, con la gran experiencia que tú has tenido y con los resultados que has tenido para muchas personas que han solicitado becas, se acaban de ir ahorita mismo 3, 5 de mis alumnos que estaban ahí a toda una presentación artística en Europa. Y decía, bravo, ya se te quedó chiquito Armonía y Movimiento. Decía, pero yo estoy feliz, cariño. Claro. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Yo creo que puede ser una gran oportunidad para que toda esa experiencia que tú has vivido durante 10 años y a toda la gente que le ha dado beneficio, sean instituciones gubernamentales o instituciones privadas que han tenido grandes resultados en la danza y en el deporte y en otro,
den el aval suficiente para que tú puedas solicitar a los niveles gubernamentales, porque una de las ideas fundamentales que tengo es crecer para el movimiento social. Y entonces, ¿por qué no hablas con FONCA? ¿Por qué no metes tu proyecto de trabajo a estas instituciones? Y yo le digo, ¿sabes qué? Encárguense ustedes de eso, porque mi mente está en una dirección diferente, ¿no? Y entonces yo creo que sí, creo que Armonía y Movimiento se lo merece, que entren a un proyecto de saber que todos los servicios que hemos dado hasta ahora se pueden multiplicar por mucho cuando tengamos condiciones de altura, más nivel de salones, cuando tenga un equipo metodológico y de entrenadores que tenga la capacidad para poder moverse a nivel internacional. Yo tengo mucha conexión a nivel internacional y sobre todo en Cuba, como trabajé en el Instituto Superior de Cultura Física, el aval internacional para los cursos que se pueden dar son extremadamente grandes. Yo siento que por ahí podemos hacer un movimiento bonito. Y también tengo entendido, leí que das conferencias, es decir, sobre gimnasia y sobre esta especialidad. Claro, de hecho, como decía yo en el currículum, en el año 1992-98 pasamos los cursos de capacitación para ser conductor máster de mi especialidad, y automáticamente era para la superación a nivel nacional de todos los entrenadores de los deportes artísticos. Y entonces se ha mantenido hasta la actualidad. O sea, por la Federación Mexicana de Gimnasia y por la Comisión Nacional de Deporte, tengo la acreditación para entrar en los concursos de conductor máster de la superación nacional de todos los entrenadores en este país. Entonces, pues, y muchas de esas tareas pues las desarrollo yo internamente dentro de mi espacio. Pero ya no solamente dedicada a la gimnasia artística, o sea, dedicada a la danza, tenemos un ciclo de trabajos, de conferencias, de superación casi mensual. O sea, acabo de terminar una con más de 35 participantes en un proyecto sobre base teórico-científica, el desarrollo de la flexibilidad en bailarines profesionales, que a la gente le gustó mucho, y entonces siempre estamos poniendo cosas importantes. Qué bueno. Y en eso estamos en movimiento. Por eso es maravilloso, porque finalmente, como dices tú, en cuanto a la estructura, el deporte mexicano, los mexicanos en general, están muy, muy identificados con la actividad deportiva, pero en algunos tienen orientación, otros no, en fin, todo lo que tú decías, tocaste un punto que ojalá y pudieras profundizar, el aspecto del acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, la educación física escolar, en las primarias, la educación física escolar y su orientación hacia la posibilidad de detección de talento. O sea, una de las cosas más importantes que puede tener el deporte en su desarrollo sería establecer modelos especiales del campeón. O sea, los países que tienen un alto nivel de desarrollo siempre establecen en cada una de sus modalidades los modelos de identificación de detección de talento. ¿Qué quiere decir? Yo ponte, vamos a verlo Corrales, ¿no? Él llegó y lo pudimos modelar desde chiquito cómo fue su formación. Y automáticamente hay indicadores en el orden de las capacidades físicas y capacidades y las habilidades técnicas que se pueden ir modelando. Entonces, todo ese principio de modelación nace en el desarrollo de la educación escolar. Un niño que me tenga la capacidad a los 7 años para correr 25 metros en esta distancia, tiene la similitud a lo que fue fulano de tal. Tiene la posibilidad, entonces, todo un criterio de prueba, y nosotros alarmamos y presentamos a varias instituciones de nuestro deporte un modelo desarrollo de la gimnasia escolar con orientación al talento, de manera tal que podamos hacer un torneo de habilidades en la que defina en cierta medida las actitudes fundamentales de cada niño para poder tener una posible orientación deportiva, y que los papás, las instituciones educacionales vean un futuro con capacidad para que un niño pueda entrar en esas orientaciones. Así lo hemos hecho de toda la vida en el concepto de trabajo en Cuba, y son los resultados deportivos. Claro. Entonces, yo lo que avalo es... ¿Tú crees que aquí haya personal que pudieran capacitar entrenadores y gente como tú, profesores, especialistas, para que pudieran desarrollar eso? Son 25 millones de alumnos en las primarias. 25 millones, sí. Enrique.
Sí. ¿Se podrá hacer eso? Pues yo creo que sí. Mira, nosotros lo empezamos a hacer con la CONADE hace como 9 años en el estado de México. De México. Concibiendo la particularidad del estado de México, pero no se pudo llegar a vías de hecho porque había mucho freno entre los conceptos CONADE, Secretaría de Educación Pública, en los procesos de educación. Sí. Pero yo siento que eso se ha modificado, había un poquito de rigidez en esa condición para poderlo aplicar. Yo no creo que se requieran de muchas, ¿cómo se llama esto?, recursos para poder llevarlo. Sí. Solo hay que tener una dirección metodológica bien establecida, bien, ponerla en práctica y automáticamente, quiero decir algo, una de las cosas que debe conocer, que debe saber México es, México es un país que tiene riquezas en el orden poblacional. Vamos a verla, ¿por qué decirlo? Yo estoy hablando desde gente chiquitita en Mérida hasta gigante en Sonora acá. Entonces quiere decir que tengo un diapasón grande para poder sacar grandes talentos y se ha perdido esa oportunidad. Y de todos los deportes, de atletismo, boxeadores, basquetbolistas, gimnastas. Y ahorita están dando, el cabelito están dando un susto, los basquetbolistas allá están dando un susto muy fuerte. Todo esto, naturalmente, mi querido Enrique, es muy apasionante porque, amigos, ustedes se darán cuenta de que Deporte al Desnudo ha venido presentando a una serie de invitados, como nuestro amigo Gilberto Digo, claro, que lo tuvimos aquí, y que estuvimos hablando precisamente de lo importante que es el material humano que tiene México. Claro. Es decir, podría ser una potencia, lo que pasa es de que, ok, en lugar de enclavarnos en los aspectos, y yo les llamo sensacionalistas, que sí pueden dar rating, pueden decir, oye, qué valiente, pero producir, crear, hablar de esto, de lo positivo y de la riqueza, como que se ha olvidado, Enrique, nuestro medio. ¿No lo ha sentido así últimamente? Yo creo que sí, yo creo que México tiene potencialidades extraordinarias para poder desarrollar una amplitud. Aparte, es un país, y quiero dejarlo a boga para poder hablar, que se ha preocupado por el deporte, aunque parezca claro, que no. Claro. O sea, nosotros tenemos que en menos de 6 años, estoy haciendo un poquitico de historia de lo que he vivido yo en ello, estamos hablando que tenemos más de 7-8 centros de alto rendimiento a nivel nacional. Que es maravilloso. O sea, que tiene recursos suficientes para poder tener resultados. Entonces, yo siento que eso debe tener compensación con un proceso de detección para poderlo poder tener resultado deportivo. Ese va a ser el tema para nuestro último segmento, mi querido profesor. Gracias. Mientras tanto, amigos, pues bueno, ya no les digo que no se vayan, yo sé que están bien picados igual que yo. Así es que ahorita regresamos. Propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Enrique Lorcio. Bravo López. Okay. Pues muchas gracias, profesor. La verdad es de que el tema y es en general. Es decir, yo estoy sorprendido por varias cosas. He tenido los amigos lo saben, 50 años en el deporte como periodista. Uh-huh. He visto de todo, he estado en Juegos Olímpicos, en fin, y yo tengo una gran admiración. Ah, te hemos dado puntos de los Juegos Olímpicos. Estuvimos en Moscú, en fin, ¿te acuerdas? Bueno, pues mira, tantas cosas que... Sí. En Puerto Rico, Puerto 79, que fue uno panamericano muy interesante para la época. Tú tuviste una gran actuación. Claro, ahí ganamos el campeonato panamericano por equipo y tuve tercer lugar como Alan Ram. No, pues maravilloso. Pero ahora, volviendo al tema... Es decir, hay muchas directrices, ¿no? En el sentido de poder detectar talentos, de hacerlo. Pero me hablabas tú, por ejemplo, de la federación. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo estás tú con la gente de la Federación de Gimnasia? ¿Qué ha sido tu deporte? Bueno, te voy a decir la realidad. Yo me salí ya después que salieron los atletas míos de grandes niveles de resultados, porque tenía tanta incidencia y quería trabajar más en la condición fuera del trabajo de la gimnasia artística, que me aparté un poco de la condición de la gimnasia artística. Pero el hecho de que me aparte no quiere decir que no esté vinculado a ella. Claro. Acaba de pasar el Abierto de México aquí en el Juan de la Barrera, y automáticamente pues se reunieron con mucha gente del mundo que me conocen hace rato, entre ellos pues con el presidente de la federación. ¿Cómo te llevas? Gustavo Salazar, pues qué padre, ojalá que lo podamos ver. Gustavo Salazar pues es de los primeros alumnos, me dio muchísima lata con él porque yo estaba trabajando. Yo trabajaba en la Universidad Autónoma de México y era de Politécnico en aquel tiempo estudiante, pero en el Politécnico no tenía las condiciones suficientes para trabajar, y entonces a solicitud del Poli pidieron que pudiera integrar a UNAM. Pero Poli y UNAM siempre han sido como rivalidad desde el punto de vista, institucionales. Y en un campeonato nacional él le gana casi toda la gente de UNAM, y aquí yo busco un problema extraordinario, pero... Pero bueno, una persona que tuvo desde muy temprana, desde su formación deportiva, ya tenía una incidencia muy fuerte en el carácter de orden. Se convirtió en uno de los jueces internacionales después de los cursos de capacitación, porque una de las cosas que tenía yo en Cuba era la dirección a nivel internacional, o sea, a nivel nacional en Cuba, de todos los jueces de gimnasia. Y entonces hice un equipo muy fuerte de trabajo de jueces allá en la UNAM, y automáticamente Gustavo tuvo un gran resultado. Uh-huh. Y se convirtió con el tiempo en uno de los mejores jueces de calificación del Panamericano. Después en una unión de trabajo con todos, hicieron un equipo de trabajo después de Alejandro Peniche, que fue el que tuvo una dirección. Así y es. Entraron ellos a la presidencia y llevan los dos últimos mandatos de la dirección como presidente. Pero o sea, han hecho una gran labor, mucha labor, o sea, se ha hecho un trabajo, muy buena labor. Y entonces pues bienvenido, felicidades. Bueno, ya casi están a punto de terminar sus mandatos en el orden de la federación, pero yo creo que hicieron un trabajo. Pero todavía van a encabezar algo para... Yo creo que sí, ¿no? Para lo que queda. A ellos le queda todavía todo el fundamento a Brasil. Así es. Ya hay gente que se perfilan con bastante importancia en México para Brasil. Espero que puedan tener resultados y qué bueno que proyectemos. Claro que sí. Pero en sentido general, las comunicaciones son muy buenas. O sea, yo nunca he perdido comunicaciones con ellos. No, eso es maravilloso. Pero mi vida va más para el mundo exterior. Quiero trabajar con la sociedad. Ya me di cuenta que vas más para el aspecto social. Ahorita que estamos platicando de la educación, es muy, muy importante. Pues ahí están los niños. Claro, Flores, allí es donde tenemos que trabajar. Es donde tenemos que buscar la dirección
para apoyar a estas instituciones que quieren crecer, y no solamente en un deporte. Yo siento que hay, ya te decía, México es una mezcla muy grande de posibilidades de talento. Créanselo, por favor, hay mucha posibilidad para hacer aquí de talento. Hay una de las cosas que sí quiero trabajar mucho, porque para mí es importante el proceso de la educación física escolar, por el concepto de los problemas que estamos teniendo en la infancia. O sea, hay una, ¿cómo se llama esto? Hay una obesidad infantil extremadamente grande en México que hay que trabajarla. Quiere decirte que está en los niveles de la Organización Mundial de la Salud, está en condiciones casi de los primeros lugares en la obesidad infantil. Eso lleva ya a procesos bastante complicados, no solamente de punto de vista fisiológico, sino de punto de vista mental para una sociedad sana en el trabajo. Y tu trabajo es lo que explicabas al principio. Claro. Es un contexto completo de hacer una unidad en casi todo ese trabajo. Y de verdad que el tiempo que he tenido yo para esa opción es lo que estoy tratando de llevar, ¿no? De que se entiendan, que los que formemos como trabajo sea un boom para que choque en otro lugar y eso amplíe la dirección. Bien. Estamos intentando crecer, ojalá que sí, que podamos encontrar a través del FONCA y de muchas instituciones que puedan estar. Estamos abiertos. En Armonía y Movimiento es la casa del alivio, es la casa de la tranquilidad, tanto espiritual como de conocimiento. Hay muchas personalidades que entran allí. A mí me dio mucho gusto. Ahorita estuve yo hace unos 8 meses, un poquito más, como 9 meses. Llegó una personalidad de la danza Buto, por una lesión de columna que fue estaba haciendo. Es una gran personalidad de la danza Buto, que tuvo casi el precursor de la danza Buto, movida en México también y en Japón. Y entonces, bajo un tratamiento que hicimos columna, porque estaba que casi no podía presentarse, salió con mucha satisfacción, y los comentarios que hizo Tadashi dieron mucha fuerza para decirle: sigan el movimiento que tienen ustedes, porque tienen una cosa muy interesante. Viven en una condición diferente ahí. Muchas escuelas de danza saben qué cosa es Armonía y Movimiento. Muchas escuelas han trabajado con nosotros. Aquí, ahora que tengo la oportunidad de trabajar para la televisión y hablar con ustedes, que créanme que está abierta la oportunidad para que ustedes puedan entrar a todo lo que podamos darle dentro de la posibilidad que tenemos nosotros, y automáticamente las puertas de Armonía y Movimiento allí en Dr. Velasco 193 están abiertas. Nuestra dirección en el Face la pueden encontrar como armoniamovimiento@gmail.com. O sea, la pueden encontrar sin lo pueden encontrar, no pueden buscar por Armonía y Movimiento si no encuentran. Mi página en específico es la de mi nombre, Enrique Leoncio punto Bravo López, y así me encuentran para podernos encontrar. Tenemos muchas maneras de comunicar. Nuestros teléfonos son el 5588-5680. Tenemos un equipo de trabajo. ¿Lo puedes repetir, el teléfono? 5588-5680. Lo van a atender los sistemas secretariales para todo lo que quieran ustedes. Váyanse por allá, amplíen el trabajo de del conocimiento de Armonía y Movimiento. Métanse a la clase de Tai Chi, que a mí me ha servido mucho y sé que le va a gustar para hacer trabajo. Estamos con una clase de Qigong Tai Chi martes y jueves en el Parque México, con grupos de personas muy interesantes para poder trabajar. No sé, hay tantas cosas de que podemos hablar. Hay tantas cosas, sí, cierto. Sí. Y fíjate, profesor, yo de alguna manera estoy muy, muy orgulloso y satisfecho de haberte invitado. Porque este tipo de programa, por fortuna, lo iniciamos ya hace casi 3 años. Es deporte al desnudo, porque precisamente hablamos de todo el deporte. Aquí no hay ninguna rama deportiva que sea enemiga. Hay muchos que hablan de béisbol y su enemigo el fútbol. Y todo contra el fútbol, y todo contra el boxeo, y todo contra gimnasia, que nadie lo ve, que todo contra el atletismo. Nosotros es todo a favor, porque el deporte es nuestra vida. Muchos se olvidan que hay errores, claro, desde luego, se señalan y se dicen, pero ¿qué ofreces? ¿Qué propones? ¿Cuál es la línea editorial de tu página, de tu programa? Deporte al Desnudo es para dar oportunidad así, y que ustedes hablen, profesor. Gracias. Se ha dado cuenta que muy poco intervengo. La gente, los invitados tienen que hablar.
Muchos me dijeron, bueno, es que en Televisa sus programas, o en TV Azteca, o en Espiento, pues sí, pero ellos, yo no critico a mis colegas, ellos tienen que obedecer una línea editorial. Claro. Y resulta de que su línea editorial es de que su programa de 30 minutos, 20 son de comerciales, y 10 son repartidos con segmentos de 5 minutos. En 5 minutos, a ver que tú digas lo que tú acabas de decir. No te da tiempo, no es culpa de mis compañeros. Claro. Pues es el sistema. Entonces, a ver, pues les cortan el habla, se van a comerciales, etcétera. Como te das cuenta, por eso me siento muy satisfecho de haberte tenido esta noche, claro, profesor, porque hablar del deporte, finalmente, ok, ahorita todo el mundo está, que la final, que Pumas, Tigres, está bien, ellos no necesitan promoción, ya la tienen, digo, pues los estadios van a estar llenos, y aunque se enojen los de la América, pues el Pumas le va a ganar a Tigres, y bueno, todos se van a quedar muy enojados, porque ahorita todo el mundo quiere que gane el Tigres, en fin, pero son la pasión, ese reflejo de nuestro México, que está interesado en el deporte. Así es de que, ya como parte final, mi querido profesor, sí quisiera que le enviaras algún mensaje a esta población de deportistas, entrenadores, atletas, que sean de excelencia o no, a todos los que les gusta el deporte. ¿Qué mensaje les darías? Pues, ¿qué decirle? El deporte es una unidad integral de la formación de la persona. Vamos a entrarlo por ahí. ¿Por qué integral? Porque tiene que tener disciplina para poder alcanzar el resultado. Esa disciplina después se alcanza en el concepto de la vida social. Entonces yo siento de que no hablemos solamente con el concepto de deporte, o sea, porque cuando se ve deporte ya habla de una estructura determinada. La educación física y el carácter del ejercicio físico necesita ser base del trabajo de la vida moderna. Claro. Si en la vida moderna no se entra a esa condicionalidad, pues automáticamente no estamos formando un hombre apto para asumir la responsabilidad de los cambios sociales. Yo siento que por ahí es por donde va. Una persona que ha estado bajo los regímenes del trabajo deportivo con alto nivel de integridad, aparte de que gana una personalidad, si llega a un resultado grande de trabajo, llega a un momento determinado a sentir humildad, llega a un momento determinado a sentir tranquilidad, porque sabe qué es lo que es salir de una lesión, sabe qué es lo que es hoy imponerse ante una calificación no adecuada y que automáticamente él con responsabilidad la asume. Yo siento que esos son valores que en cierta medida el deporte puede dar a la vida social de cada uno de los que lo participan. Es una idea que debe entrar a las casas, debe convertir como una tradición familiar. El desarrollo del trabajo de la sociedad nace en el núcleo familiar, y nosotros tenemos que trabajar para el núcleo familiar. Si yo automáticamente nucleo el concepto de la vida, de la cultura física, el deporte, la recreación, la rehabilitación y la unidad familiar para hacer ese concepto, voy a tener una sociedad diferente. Entonces, yo solamente no trabajo en el concepto del deporte, sino trabajo en la familia, porque la tendencia es al dividir a la familia en vez de concentrarla. Claro. Yo siento que esa unidad de concentración, la vida del ejercicio físico que requiere de la disciplina constante para poder lograrla, puede ser un elemento fundamental dentro del proceso ese biopsicosocial de desarrollo del ser humano. Y eso es lo que, pues, a mí, querido México, que ya he tenido la gran oportunidad de haberlo conocido por primera vez, o sea, mi primera competencia internacional fue en México en el año 66, y después, ¿quién iba a decir que 30 años después iba a vivir 20 años aquí en México, acá? Maravilloso. Pues entonces yo creo que le debo mucho a este país, no habrán esfuerzo que yo no de pare para poder hacer crecer cualquiera de las direcciones en las que trabajo, sea la danza, sea las artes escénicas, sea el deporte, o sea la rehabilitación y la capacitación, están abiertos para este país que le abrió la puerta en un momento determinado a esta persona que habla con ustedes. Pues muchas gracias, profesor. Y obviamente estás exhortado a acompañarlos más adelante, porque se acerca el año olímpico. Y vamos a seguir muy atentos de todo este movimiento y armonía deportiva, la armonía del movimiento. Pues con gusto, ahí estamos, y bien, pues,
vamos a seguir en contacto, profesor. Te agradezco realmente tu participación. Ya estaremos hablando de todo lo que es la vivencia deportiva, de todo lo que fuiste, porque fue uno de los atletas de la época de oro del deporte cubano. Exacto. Y te felicito por haber pertenecido a esa etapa maravillosa. Gracias. Y amigos, pues ustedes han sido testigos esta noche de que seguimos el deporte al desnudo, hablando de deporte y aportando cosas que nosotros también deseamos, como decía el profesor Enrique. Es decir, nosotros deseamos que nuestra ciudadanía, nuestros jóvenes, nuestros niños tengan ese apoyo, esa orientación, sino para ser campeones del mundo, sí, ser buenos ciudadanos. Así es de que, pues mientras tanto, pues bueno, preparémonos. Mañana vamos a ver a ganar a los Pumas, a los Tigres, y el domingo a culminar. Venga, Puma. Y eso que no soy apasionado del fútbol, se dice que soy muy objetivo. No, sí, soy Puma, ¿y qué? Así es de que, pues ya le entro ahora sí que a la parafernalia del deporte. Mientras tanto, pues les deseamos que pasen muy buena noche, y aquí nos estaremos viendo todavía dentro de 8 días, amigos, en Deporte al Desnudo. Muchas gracias, buenas noches.